Hola a todos, hoy vamos a trabajar con los esquemas. Lo que vamos a hacer es validar un documento XML con, con un XSD, con un esquema, para poder eh, definir la estructura del documento y qué contenido va a tener ese documento XML. Para ello vamos a trabajar con este documento eh, XML que ya hemos creado, que es de coches.xml, donde tenemos dos, dos coches creados. Para ello lo que vamos a hacer es ahora eh, crear el documento XSD, lo vamos a enlazar y vamos a empezar a validarlos. Yo os recomiendo que... Utilicéis Visual Studio Code y tengáis la extensión de XML de Red Hat. De esta manera podéis ir validando y os dirá dónde están los errores. Vamos a crear el fichero, le vamos a llamar coches.xsd y lo que vamos a hacer es enlazarlos. Primero nos vamos a ir al documento XML y vamos a enlazar lo que sería el XML con el XSD. Aquí ponemos el nombre de nuestro documento, coches.xsd y ya tenemos enlazado este documento con el xsd ya podemos empezar a trabajar podemos pues a empezar a hacer el documento xsd lo vamos a poner paralelo y así podéis verlo los dos a la vez vale. lo, vamos a, lo primero que vamos a hacer es eh, insertar la declaración de xml ya que xsd es un documento creado en xml y vamos a empezar a generar la declaración creamos un nuevo esquema eh, el nuevo esquema nos va a indicar el elemento raíz. Aquí tenéis que tener en cuenta que tenemos dos tipos de elementos. ¿vale? Tenemos elementos compuestos y elementos simples. Los elementos compuestos son los elementos que contienen otros, es, otros elementos dentro. ¿vale? Entonces aquí tendríamos como elementos compuestos, coches y coche. Todo lo otro serían elementos simples. ¿vale? Entonces a la hora de declararlo, pues tenemos que generar los documentos compuestos y luego los elementos simples vale pues el primer elemento que es el raíz cuál es el elemento raíz que tenemos en este caso es coches vale ponemos aquí elemento coches ya tenemos el primer elemento creado y ahora dentro vamos a crear los siguientes elementos aquí ahora tenemos que indicarle el orden de los elementos cómo van a aparecer vale entonces lo primero que tenemos que decirle es que dentro del elemento vamos a crear un elemento compuesto vale porque este elemento de aquí es un elemento complejo completo vale dentro del elemento eh, compuesto lo que vamos a hacer es eh, decirle eh, cómo van a aparecer los elementos de dentro vale o sea dentro del coche cómo van a aparecer estos elementos si van a aparecer de forma eh, ordenada si van a aparecer de forma aleatoria vale si van a aparecer todos si van a aparecer eh, simplemente algunos vale entonces nosotros lo que vamos a hacer es que van a aparecer todos de forma eh, indicada pues lo que vamos a hacer es xs sequence, de esta manera le vamos a indicar que aparecen los elementos de la forma que nosotros vamos a indicarlo aquí. Y ahora el primer elemento que nos encontramos, ¿cuál es? Es coche. ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear eh, un elemento, xs element, y le vamos a indicar el nombre del elemento. En este caso, el nombre del elemento es coche. Ya tenemos el elemento eh, creado. ¿Vale? Si os fijáis, van apareciendo los errores a medida que, nos, que vamos, vamos generándolo. Vale, en este caso, eh, luego repararemos este error de aquí. Este error es porque indicamos que tiene que aparecer una vez solo el elemento coche y, como veis, lo tenemos repetido. Vale, entonces, ahora aquí dentro de este elemento, este elemento que es un elemento compuesto, un elemento simple, es un elemento compuesto. Entonces, tenemos que indicarle que es elemento compuesto porque contiene otros elementos dentro. Vale, ahora, igual, eh, los elementos que tenemos dentro del elemento compuesto que es coche van a aparecer de la forma que nosotros le vamos a indicar aquí, si van a aparecer todos, ¿vale? Entonces, como nosotros vamos a poner que aparezcan todos con la secuencia que nosotros le vamos a indicar, le vamos a poner xs sequence. Vale, y ahora vamos a empezar a declarar los elementos. Vamos a declararlos eh, de forma básica y luego iremos eh, asignándole más, más, más opciones, ¿vale? Primero vamos a crear el, el elemento. En este caso es un elemento simple. Vamos a ponerle el nombre Seat. ¿Vale? Ya tenemos el elemento. Ay, perdonar. marca. Ya tenemos el elemento eh, creado. Es un elemento simple. Y ahora aquí lo que debemos indicarle es el, el tipo de ese elemento. ¿Vale? Para indicarle el tipo, lo que vamos a hacer es. Eh, poner type y aquí seleccionaremos el tipo que vamos a almacenar si sí, vamos a almacenar un string un decimal un booleano, vale todo esto lo que tenemos que indicar en este caso como vamos a indicar le vamos a almacenar eh, la marca que va a ser un texto le vamos a poner string xs string vale entonces lo que nosotros guardaremos dentro de ese elemento será solo texto el siguiente elemento que es modelo lo vamos a hacer exactamente igual con todos ¿Vale? Esto lo podemos abreviar, podemos dejarlo así o si queréis podemos abreviarlo que se cierre en sí mismo. ¿vale? Es exactamente lo mismo, lo que preferáis. Vamos a crear los siguientes elementos. Tenemos marca, modelo, puertas. Puertas lo que vamos a almacenar es un número, entonces lo que vamos a, a poner es integer. Así limitamos el acceso a solo números. Luego veremos que si ponemos un texto nos dará un error. Le ponemos el color y le ponemos el precio. El precio también vamos a ponerle un integer. ¿Vale? como podemos ver ya tenemos eh, declarado lo que sería todo el elemento. Ya tenemos los elementos declarados. Nos, nos está dando una serie de errores. Aquí, por ejemplo, en matrícula, porque si os, si os fijáis no está declarado lo que es el atributo. Aquí en precio tampoco tenemos declarado lo que es el atributo eh, venta, vale, por eso nos está dando un error. Y aquí en el segundo coche nos está dando un error porque solo eh, le hemos indicado que solo podemos declarar un elemento. Para poder declarar más de un elemento, lo que vamos a hacer es indicar el número de ocurrencias, el número de veces que pueda aparecer la, el elemento coche. Para ello lo que vamos a hacer es ir aquí y le vamos a poner max occurs y aquí le podemos indicar el número de veces que queremos que aparezca si le ponemos un bounded lo que va a hacer es que podemos declararlo infinitas veces vale puede ser de cero infinitas veces lo dejamos aquí porque podemos tener muchos coches y si os fijáis ya me ha dejado eh, de salir el error de del segundo coche porque ya está bien declarado ya podemos poner más de uno ahora lo que tenemos que hacer es declarar matrícula y venta para que no nos dé ningún error más vale para declarar el atributo matrícula de coche lo que vamos a hacer es irnos al elemento coche que es este de aquí veis y lo que vamos a hacer es dentro de complex type aquí debajo por ejemplo le vamos a indicar que declaramos un atributo el atributo eh, le ponemos el nombre en este caso matrícula ya tenemos declarado el elemento matrícula le vamos a poner el tipo en este caso le vamos a poner que es un string Vale, ya tenemos declarado eh, el atributo matrícula. Ya nos no ha dejado de dar error. Ahora nos faltaría declarar el, el atributo venta. Vale, ahora lo que vamos a hacer es declarar eh, el atributo venta para que lo podamos utilizar. Para ello lo que vamos a hacer es al el elemento precio, ya que el atributo corresponde al, al elemento precio. Y lo que vamos a hacer es... Aquí dentro indicar que es un elemento complejo, porque lo que vamos a hacer ahora es declarar eh, cosas dentro de ese elemento. Para ello vamos a poner los complex type y aquí ahora lo que vamos a indicar es que es un contenido simple, simple content y dentro del, del simple content lo que vamos a hacer es crear una extensión. Para ello lo que vamos a hacer es xs extension y aquí vamos a ponerle el tipo que queremos declarar. En este caso lo que estamos haciendo es actualizando el elemento que era de tipo integer, se lo ponemos aquí a nivel de base. Quitamos el elemento aquí y ahora dentro de extension lo que vamos a hacer es declarar nuestro atributo. Vamos a ponerle xs attribute, le vamos a poner el nombre y... Le ponemos el tipo. En este caso, vamos a guardar texto, le vamos a poner string. Y ya tenemos declarado nuestro atributo. Como podéis ver, ahora ya no nos da ningún error en el, en el documento XML porque ya está todo bien declarado. Vale. Eh, aquí hemos hecho una declaración básica donde le hemos puesto los tipos y ya está. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en puerta le pusiera eh, 3 en número, si os fijáis me daría un error. Si me pongo encima de él, me está indicando que estaba esperando un ínteger y hemos puesto el texto 3. ¿Vale? De esta manera lo, lo, lo que estamos haciendo es validar el documento para que cumpla los requisitos que hemos declarado en el XSD. Si queremos poner más restricciones, podemos indicar restricciones. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo de alguna restricción de alguno de los elementos. Vamos a declarar en puertas una restricción para que solo pueda poner un número de entre 2 y 5, por ejemplo. Vamos a ir a, a puertas. Y entonces aquí tenemos un elemento eh, que lo hemos declarado y se ha cerrado en sí mismo. Lo que vamos a hacer es volver a abrir el elemento. Y dentro le vamos a indicar que es un elemento de tipo simple. y ahora dentro de aquí lo que vamos a hacer es crear nuestra restricción para ello lo que vamos a hacer es crear las etiquetas xs:restriction y dentro de la restricción le vamos a poner el tipo como atributo y es un xs:string ahora tenemos que quitarlo de aquí arriba ya no hace falta porque ya lo tenemos declarado dentro del simple type y ahora dentro aquí le indicaremos la restricción. ¿vale? Aquí tenemos pues, el mínimo, el máximo total de dígitos, tenemos el tamaño, podemos crear patrones. ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner un mínimo y un máximo para que solo pueda poner el rango que nosotros le queremos indicar. Por ejemplo, le vamos a poner eh, un mínimo y el valor va a ser, por ejemplo, que un mínimo inclusive, pues le vamos a poner 2, que puede poner del 2, y el máximo. Le vamos a poner 5. Solo puede haber un número entre 2 y 5. Bueno, aquí tenemos que poner integer, si no nos va a dar error. Es un, es un número. Le hemos puesto una letra. Vale, pues ya veis. Ya hemos declarado entre 2 y 5. Aquí tenemos un 3, es correcto. Si yo le pongo que solo tiene una puerta, nos ponemos aquí encima, ¿veis? Me da el error porque me está indicando que no corresponde con el valor que yo le he puesto. Si le ponemos un 5, es correcto. Si le pongo un 6, ya estoy fuera de rango. De esta manera, pues, estamos limitando que solo puedan introducir números de entre 2 y 5. Vamos a crear, por ejemplo, otra restricción. Eh, una restricción en... En atributos, ¿vale? Que es exactamente igual. Vamos a ir al atributo de matrícula y de esta manera eh, le, le ponemos aquí la restricción a matrícula para que cumpla pues, el patrón que le vamos a indicar, que sean cuatro números y tres letras, por ejemplo. Para ello lo que vamos a hacer es en el atributo, le vamos a poner que es un simple type, igual que antes. Le vamos a crear eh, la restricción. Le vamos a poner base que es un string aquí arriba ya lo podemos quitar y ahora vamos a declararle el patrón vamos a crear una restricción de tipo patrón y aquí le ponemos el, el valor del patrón ¿Vale? aquí lo que tenemos que hacer es indicarle eh, cómo queremos que cumpla eh, ese patrón y que corresponda con los valores que nosotros le hemos indicado aquí. Vale, como lo que queremos hacer es que primero tengamos eh, números, para poner números lo que tenemos que indicarle es de 0 a 9, por ejemplo. ¿vale? De esta manera nosotros vamos a indicarle que puede contener números de 0 a 9. Eh, si queremos que aparezca cuatro veces, pues pondríamos 0 a 9. Cuatro veces de esta manera le estamos indicando que tiene que haber en el primer valor un número de 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9 y 0 a 9. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la letra. Vale, con la letra podemos indicarle que sea de la a la z en minúscula o como queremos en mayúscula, le ponemos de la a la z en mayúscula. Esto lo indicamos tres veces y ya tenemos nuestro patrón. Nuestro patrón creado, veis de esta manera ya no está dando ningún error. Si yo aquí le pongo solo. Eh, tres números y tres letras, sí que me va a dar un error, porque no cumple eh, el patrón que le hemos indicado. Y así podíamos jugar con las diferentes formas hasta eh, crear nuestros propios patrones. Si queremos simplificar para no tener que poner tantos números, lo que podemos hacer es decir las veces que quiere aparecer ese, ese patrón. ¿vale? Por ejemplo, si queremos que esto se repita cuatro veces, ponemos entre llaves el 0, el 9, el 4 y esto es exactamente lo mismo que ponerlo cuatro veces y aquí igual si queremos que aparezca tres veces en vez de poner tres veces el patrón podemos poner el número de veces que queremos que aparezca de esta manera sería simplificado el patrón que hemos visto antes vale todo esto lo podemos utilizar en cualquier elemento y podemos eh, crear diferentes patrones y diferentes restricciones para poder cumplir el, el formato de xml que nosotros queramos vale existen muchas más el tamaño, eh, max ex eh, exclusive, ma max inclusive. ¿vale? Tenemos diferentes opciones para poner las restricciones. vale Si eh, abrís con, el, con la llave, como hemos hecho antes, vale aquí salen todas las, todas las restricciones que podéis contener. vale Pues nada, espero que os haya ayudado este vídeo y entendáis un poco mejor lo que son los XSD y cómo crearlos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.